En el distrito de Tomás Romero Pereira se halla el cadáver de un hombre identificado como Buenaventura Ramírez Sanabria, de 74 años de edad, domiciliado en el barrio Santa Rita. Según lo expuesto por los familiares, la última vez que tuvieron contacto con la víctima fue el domingo pasado. Asimismo, ayer a las 17:50 horas aproximadamente se reporta un hecho de hallazgo de cadáver en la ciudad de María Auxiliadora, la jurisdicción de la comisaría 16. Una persona encontró, ¿verdad?, un cuerpo en un arroyo, ahí, un camino vecinal, primera línea del barrio Santa Rita, ¿verdad? Bueno, inmediatamente los personales ya se constituyeron hasta el lugar. Bueno, esta persona fue identificada como Buenaventura Ramírez Sanabria, de 74 años de edad, agricultor. Él es domiciliado ahí en el mismo barrio. Según esta persona que encontró el cuerpo, ¿verdad?, ella circulaba por el ahí camino vecinal y encontró, ¿verdad?, el cuerpo ya de boca para abajo en el cauce hídrico. Bueno, le informó a la policía. Inmediatamente ya se constituyeron y bueno, ya se comunicó al médico forense, fiscalía, y también se dialogó con un familiar de esta persona, quien manifestó que el día domingo salió de su domicilio. Bueno, y bueno, hasta ahora no le estaban encontrando. Bueno, lastimosamente el día de ayer, en horas de la tarde ya, se encontró ya el cuerpo sin vida de esta persona. Se presume que Buenaventura Ramírez se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. En consecuencia, perdió el sentido. Posterior a ello, es hallado en un cauce hídrico.